Hola, buenos días. Buenos días a la clase de Chikun de sábado a las 9 de la mañana. Gracias por levantarse temprano. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer dos cosas. Bueno, vamos a empezar. Pies juntos. Y yo les digo, Thompson and Hao, todos ustedes estudiantes, hola. Y ustedes dicen, Lao Shi, maestro, Hao. Thompson and Hao, Lao Shi Hao. Eso. Muy bien. Y vamos. Entrelazamos dedos, muñecas para arriba y para abajo, rotación al frente. Hoy vamos a hacer los seis ejercicios para la salud sentados al otro lado. Y si nos da tiempo, me gustaría hacer la forma internacional número 8, que tengo una confesión, la primera vez o la última vez que se las di me equivoqué, me equivoqué, me salté un ejercicio. Hacia un lado, al otro lado, a un lado y al otro lado. Arriba, bajamos brazos, cuello. Cambio. Cambio. Y cambio. Centro. Volteamos a ver un lado. Al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hombros para arriba. Y sin bajar, barbilla al cielo. Sin bajar los hombros, barbilla al pecho. Cielo. Pecho. Centro. Bajamos hombros. Rotación. Ahora vamos a contar. Recuerda, según la medicina tradicional china, hay unos canales de energía por los que fluye el chi que hace que todo funcione correctamente. Y cuando nos enfermamos es porque hay algún bloqueo en uno de estos canales de energía que se llaman meridianos. Entonces, todos tienen terminaciones en las manos, en los dedos de las manos. Y al mover los dedos de las manos, activamos estos canales para que haya un flujo óptimo. ¿Sale? Entonces, palmas al frente, palmas al cielo y cuento. I, R, San, Su, Wu. Volteamos. I, R, San, Su, Wu. Abajo. I, R, San, Su, Wu. Volteamos. I, R, San, Su, Wu. En medio. I, R, San, Su, Wu. Volteamos. Ar San Su Wu, arriba. Y Ar San Su Wu, hacia adentro. Ar San Su Wu, al frente. Y Ar San Su Wu, volteamos. Ar San Su Wu, abajo. Y Ar San Su Wu, volteamos. Y Ar San Su Wu, en medio. Ar San Su Wu, volteamos y Ar San Su Wu, arriba y Ar San Su Wu, hacia adentro,
Ar San Su Wu. Al frente, última vuelta. Y Ar San Su Wu. Volteamos. Ar San Su Wu. Abajo. Y Ar San Su Wu. Volteamos. Y Ar San Su Wu. En medio. Y Ar San Su Wu. Volteamos. Ar San Su Wu. Arriba. Y Ar San Su Wu. Hacia adentro. Ar San Su Wu. Eso. Muy bien. Y ahora vamos a hacer otro. Suéltenlo tantito. Vamos a hacer otro tipo de conteo. Este otro tipo de conteo. Todos los chinos hablan chino, pero hay distintos dialectos y entonces a veces no se entienden ni confirman cantidades en los mercados con las manos. Y es el tipo de conteo que vamos a hacer. ¿Sale? Y uno, R, dos, San, tres, S, cuatro, U, cinco, Leo, seis, Chi, siete, Pa, ocho, Io, nueve, Sho, diez. Una vez más, y uno, R, dos, San, tres, S, cuatro, U, cinco, Leo, seis, Chi, siete, Pa, ocho, Io, nueve, Sho, diez. Ya no voy a contar en español. Y, R, San, S, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho, al revés, Sho, Io, Pa, Chi, Leo, U, S, San, R, I. Eso, y suelten. Muy bien. Como los sábados en la mañana el tiempo es un factor, entonces me voy rápido, con un poquito más rápido que lo normal con el calentamiento, o tan rápido como se me puede dar a mí porque soy muy platiquín. Entonces, siguiente ejercicio se llama separar el cielo y la tierra. Hay muchas variaciones de este ejercicio. Vamos a hacer uno que me gusta mucho porque te ayuda a estirar mucho. Entonces, levanto brazo como si estuviera girando un tornillo. Volteo a ver atrás y checo talón contrario. Centro, flexiono. Arriba, atrás, checo talón contrario. Centro, flexiono. Arriba, atrás, checo talón contrario. Centro, flexiono. Arriba, atrás, checo talón contrario. Y inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Este ejercicio es para vaso y estómago. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Y último. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Eso. Entonces, puede ser que haya uno que otro de ustedes que tenga problemas de hombros. Recuerda, siempre que levantemos los brazos en la medida de lo posible durante el Tai Chi y el Qigong, queremos mantener los hombros abajo. Entonces, si tienes dificultades
con tus hombros, yo los he tenido, y hasta aquí te llega el brazo, hasta aquí está bien, ¿sí? No fuerces nada, nuestra práctica debe de ser segura y saludable. Muy bien, siguiente, la postura es muy importante, pies a lo ancho de los hombros, ahorita yo abro un poquito más, un poco creo que por lo de mi tobillo, rodillas relajadas, coxis hacia abajo y queremos doblar a la altura de la ingle. Elonga tu espalda, elonga tu cuello, separa tus omóplatos, como que cada omóplato quiere ir en dirección opuesta, eso va a redondear tu espalda como si fuera un caparazón, pero no lo exageres, ¿sí? Elonga tu cuello hacia el cielo, como si tuvieras una taza de té sobre la cabeza. Y esta cuestión como de llevar tu cabeza hacia el cielo, pujas hacia arriba como si tuvieras la taza de té, pero también está suspendida y eso te va a ayudar a mantener los hombros abajo. Y entonces vamos a hacer 3 movimientos para hombros, 6 movimientos para codos y 9 para las muñecas. Se llama tazas de té. ¿Listas? ¿Listos? Jalamos. Y... har. San. Eso. Y ahora, abrimos la chamarra, cabello para atrás. Palmas hacia el cielo en todo momento. Abrimos la chamarra, cabello para atrás. Ar, 2. San. 3. Tsu. 4. U. 5. Leo. 6. Y ahora muñecas. Vamos a hacer la figura de un 8 guiada por el dedo meñique o como un infinito, ¿sí? Y ar, san, tsu, u, leo, chi, pa, yo. Y asentamos. Ahora, vamos a hacer nuestra postura de abrazar el árbol, postura de la estaca, se llama Janjuan. Entonces, tiene muchas reglas y es la postura más importante para el Tai Chi, para el Chi Kung y para el Kung Fu. Y no lo puedo mencionar lo suficiente. La importancia de esta postura no se puede exagerar. Puntas de los pies hacia el frente, a lo ancho de los hombros. Si quieres abrir un poquito más como yo, está bien. Peso en la bola del pie. Rodillas relajadas, en todo momento de tu práctica, rodillas relajadas. Esto, en la medida de lo posible, evítalo a toda costa. Rodillas relajadas, coxis hacia abajo. Ahora, que no se te vaya de más, ¿sí? Que no sea coxis hacia el frente. Coxis hacia abajo. Relaja como tus ingles. El doblez como del torso va a ir a partir de la ingle. Elonga tu espalda baja, elonga tu espalda alta. Separa tus omóplatos en cada dirección sin que te jorobes demasiado. Hombros relajados, codos hacia abajo y puja tu cabeza hacia el cielo. Si tu postura está bien, ahora peso en la bola del pie. Cuando me refiero a bola del pie, estoy hablando como atrás de metatarsos, ¿sí? Aquí. Ahora, entonces, no quieres solo llevar tu pecho, no quieres llevar solo tu cadera, como todo tu cuerpo. Eso. Y vamos a sostener esta postura un momento. Se dice que hay que hacer esta postura 20 minutos diarios. Te va a ayudar a fortalecer muchísimo tus piernas. Te va a ayudar a aprender a sentir tu chi, tu energía, y a hacerla crecer. Entonces, si no puedes hacerlo 20 minutos diarios, puedes empezar con un minuto, puedes ir incrementando de 30 segundos en 30 segundos. A mí me gusta hacerlo por respiraciones. Entonces, si tu diafragma se contrae y se expande con cada respiración, tu postura está bien. Si hay tensión, revisa qué está pasando.
Ahora, un detalle más, creo que no lo dije, redondea tu ingle. Procura en la medida de lo posible que tus rodillas no se te colapsen. Esto lo queremos evitar también. Entonces, desde la ingle, redondeamos. Y ahora, palmas hacia el cielo una vez más. Trata de sostener tu postura. Si tienes que descansar, descansa. Y ahora vamos a hacer el mismo infinito, pero guiado desde el dedo pulgar. ¿Listas? ¿Listos? Y R. Sun. Su. U. Leo. Chi. Pa. Io. Eso. Y ahora, compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Seis para los codos. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. San. San. Tres. Su. Cuatro. U. Cinco. Leo. Seis. Y hombros. Tres para los hombros. I. R. San. Centro y bajamos. Eso. Y suéltenlo tantito. Si sientes que se te entumen los pies, es normal. Algo que debemos de tener en cuenta cuando hacemos chikun es que queremos enraizarnos. Imagínate que te están saliendo raíces lo más profundo y ancho posible. ¿Sí? Eso también es algo como importante de visualizar. Muy bien. Por tiempo nos vamos a saltar el que sigue. Nos vamos a ir directo a cadera, rodillas relajadas y cadera. Y R. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Io. Sho. Al otro lado. I. R. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Io. Sho. Ahora, si alguien nos quiere saludar y están saludándonos de distintas partes de la República y el mundo, al ratito leemos y les damos leo sus saludos, ¿sí? Ahorita. Y si alguien tiene preguntas, la semana pasada alguien preguntó cómo unirse a las clases. Hay clases todos los días, de lunes a domingo. Entonces, si eres parte de la comunidad universitaria y te quieres integrar, escribe ahí y yo me encargo de escribirles. Alguien la semana pasada, no sé quién fue, no me he olvidado de ti, te prometo de escribir, ¿ok? Muy bien. Todo el peso en una pierna. Si sientes que no tienes equilibrio, recuerda, nuestra práctica debe ser segura, entonces te puedes recargar de la pared o puedes tomar una silla. Voy a dejar esta silla cerca porque de todas maneras la vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, una manera es hacer esto, ¿sí? Me queda un poquito chica esta silla, pero más o menos, ¿sí? Entonces, todo el peso en una pierna, levantamos rodilla y tobillo. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho. Al otro lado, R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Yo, yo, tobillo y rodilla, y R, San, Su, U, Leo, Pa, Yo, yo, al otro lado, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, yo, eso. Todo el peso en la otra pierna, y tobillo, y R, San, Su, U, Leo, Pa, Yo. Yo al otro lado y R, San, Su, Wo, Chi, Pa, Yo, Sho, tobillo y rodilla y R, San, Su, U, Chi, Pa, Yo, Sho al otro lado y R, San, Su, Wo, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso, bien. ¿Todos bien? Ok. Uno más, nada más para estirar. Pies juntos, rodillas juntas. Flexionamos torso, flexionamos rodillas, enderezamos rodillas y enderezamos torso. ¿Listas? ¿Listos? Y uno,
dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, uno, tres, tres, uno, tres, cuatro, dos, tres, cinco, dos, tres, seis, uno, tres, siete, dos, tres, ocho, dos, tres, nueve, último, uno, dos, nos quedamos en dos. Si podemos, tocamos dedos de los pies, si no puedo no me preocupo. Poco a poco dejo mis dedos ahí y poco a poco voy extendiendo rodillas. Eso. Y relajo la cabeza, relajo el cuello, los hombros, dejo colgar el torso. Giramos hacia un lado. Hacia el otro. Y sin levantarnos, mira al frente. Primero mira al frente y luego poco a poco arriba. ¿Bien? ¿Todos perfecto? Ok, entonces les doy 10 segundos para que vayan por una silla. Vamos a hacer nuestros 6 ejercicios para la salud sentados. Déjenme ver cómo vamos. Perfecto, vamos perfecto. Ok, entonces, si pasas mucho tiempo sentado y no los quieres hacer sentados y los quieres hacer parados, recuerda tu postura, ¿sí? Puntas de los pies al frente, rodillas relajadas, coxis hacia abajo y esta va a ser la forma del torso. Ahora, si sí los vas a hacer sentado, entonces, base de la columna bien firme sobre tu silla, aléjate del respaldo, queremos estar aquí separados, ¿sale? Sí, quizá un banquito también te pueda ayudar. Ok, y nuestra postura de preparación es con las manos sobre las rodillas. El primer ejercicio, vamos a hacer cada ejercicio 3 veces. La primera vez que lo haga solo es para mostrar, ¿sale? Entonces se llama nadar en el océano y sostener el cielo. Entonces, levanto brazos hasta medio abdomen, voy al frente, nadamos. Palmas hacia el cielo, al estar frente al rostro, palmas hacia arriba, sostener el cielo. Cuidado que no se te levanten los hombros, relaja tus hombros y bajamos. ¿Ok? Ese fue el de muestra. Vamos a hacer 3 juntos. ¿Listas? ¿Listos? Y inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Exhalar. Y suéltalo, relájalo. Ok, ¿qué tal les fue? ¿Bien? ¿Está fácil? Ok, siguiente ejercicio, tensar el arco. Creo que ya les he contado la historia de que antes yo decía que era tensar el arco para disparar al tigre y luego alguien me dijo, no, es para disparar al águila y luego leí que era para disparar al cuervo, entonces no le vamos a disparar a ningún animal, solo tensar el arco, ¿sale? Entonces, los que han hecho Pato Anjin, los 8 brocados de seda, generalmente pongo la mano hacia afuera como a punto, y jalo y mis brazos quedan un poquito más redondeados. Aquí también redondea, pero tu palma, estos ejercicios los trajo el maestro Peng, Julián, entonces la palma va por dentro y voy un poquito más hacia el costado y esta que es la que jala la cuerda va en puño, ¿sí? Ahora procura que no se te caiga, trata de mantener como la línea. Es posible que sientas un jalón aquí abajo, es el tendón
Es como los dedos están conectados a la columna vertebral y es importante sentir eso. Si no lo sientes, quizás es porque seas muy elástico. Y eso es muy bueno. Entonces, ¿listas? ¿Listos? Vamos a hacer. Inhalar. Brazo izquierdo por dentro, derecho por fuera. Exhalar. Y ahora, el brazo entra por abajo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Manos al frente y bajamos. ¿Qué tal les fue? ¿Bien? Ok, suéltenlo. Este ejercicio, sobre todo tensar el arco, es para un brazo es para hígado y el otro es para pulmón, ¿sale? Muy bien. Siguiente ejercicio. Es sencillo, es muy sencillo. Es la grulla acicala sus alas. Entonces, lo muestro, levanto, giro. Ahora, mira cómo mis piernas no se mueven, mi cadera no se mueve, solo mi cintura. Centro. Y al otro lado, centro, a un lado, regreso al centro. Entonces, es muy sencillo y como que no sentimos muchas cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar en Tai Chi y en Qigong es la elasticidad de nuestra espalda baja. Esto es, la cadera no se mueve, es la cintura. Imagínate que tienes una estrella de la muerte en tu ombligo. Es el láser de la estrella de la muerte. Y ese solo va de diagonal a diagonal, ¿sí? Y eso es lo que queremos. Queremos ir creando una elasticidad en nuestra cintura. Y la otra cosa que me gustaría que prestes atención es en la manera en que elongas tus brazos, ¿sí? Elonga tus brazos desde las yemas de los dedos. Y eso te va a empezar a ayudar a sentir, ¿sale? Muy bien, entonces, palmas aquí. Y levantamos, inhalar, voy hacia el lado izquierdo, exhalar, inhalar, exhalar. Procura mantener tus hombros relajados, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Eso. Y suéltenlo tantito. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Les gustan los sentados? Para mí es una de mis series favoritas. Creo que justamente porque es sentados no se practica lo suficiente. Entonces, si estás en la oficina, si has estado yendo a trabajar o estás en tu casa y no quieres pararte y hacer algo, puedes hacerlo sentado, ¿sale? El siguiente ejercicio se llama manos como nubes, estilo Sun, y la bella dama teje en el telar. También se le llama hada tejedora o también le dicen lanzadera. Es con una mano me cubro del sol y con la otra les digo detente. ¿Ok? Empezamos mano izquierda. ¿Listas? ¿Listos? Y mano izquierda 1, derecha 2, tomo mi pelota 3 y la bella dama teje en el telar 4. Y derecha 1, izquierda 2, pelota 3, la tejedora 4, izquierda, inhalar, derecha,
Exhalar. Pelota, inhalar. Lanzo, exhalar. Derecha, inhalar. Izquierda, exhalar. Pelota, inhalar. Lanzo, exhalar. Uno más, inhalar. Exhalar. Pelota, inhalar. Lanzo, exhalar. Inhalar. Exhalar. Pelota, inhalar. Lanzo, exhalar. Manos al frente y bajo. Eso. ¿Fácil? ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. Viene uno, no es difícil, pero sí nos va a cruzar los cables. Entonces se llama cambiar el foco o sostener la lámpara. Y voy hacia un lado, voy hacia el otro. Aquí es donde el cerebro se confunde. Mano izquierda, cachete derecho. Mano derecha, rodilla izquierda. Tres. Y vuelo diagonal. Con mi vuelo diagonal, no levanto mi isquion, el huesito de la nalga de la silla, ¿sí? Entonces, hasta donde llegue de lado, está bien. ¿Sale? ¿Listas? ¿Listos? Ahorita, si quieren, puedo hacer uno de... Es más, lo voy a hacer. Voy a hacer uno al revés. Quizá eso les pueda ayudar. Luego, esto de los lados, la tecnología y todo esto confunde. Entonces, voy hacia el lado izquierdo, uno. Derecho, dos. Mano izquierda, cachete derecho. Mano derecha, rodilla izquierda, tres. Vuelo diagonal, cuatro. Y ahora voy... Lado derecho 1, izquierdo 2, mano derecha, cachete izquierdo, mano izquierda, rodilla derecha, 3 y 4. Eso, me vuelvo a voltear. Y izquierda 1, derecha 2, cachete y rodilla 3, vuelo diagonal 4 y derecha 1, izquierda 2, cachete y rodilla 3, vuelo diagonal 4, último par, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, eso, manos al frente y bajamos, eso, fácil, súper fácil, ¿cierto? Ok, siguiente y último ejercicio de los 6, el 6 es igual al que hacemos parados, se llama recolectar la energía que está a nuestro alrededor y traerlo a nuestro Tan Tien, ajá, traer el chi al Tan Tien, que es nuestro océano de chi, nuestro océano de energía donde el cuerpo humano almacena su energía, ¿ok? Entonces, la única diferencia es que cuando jalemos vamos a presionar el centro de la palma de la mano con el dedo medio, ¿sale? El punto locum que estimula pericar. ¿Listos? Y inhalar. Exhalar. Inhalar. Este nada más es el de muestra. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Vamos a hacer uno más. Inhalar. Exhalar. Inhalar.
Mujeres colocan mano derecha, mano izquierda. Hombres, mano izquierda, mano derecha. Tomamos tres respiraciones profundas. Bien, ¿cómo están? Bien, generalmente haríamos un cierre más largo, pero como quiero que hagamos la forma internacional número 8, entonces con eso, ¿listos? Movemos, ¿listos para levantarse? Con mucho cuidado, no se vayan a marear, y arriba. Muy bien, pueden poner su silla a un lado. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok. No nos sobra mucho tiempo, pero sí tenemos bastante. Entonces, pies juntos. Si alguien tiene cualquier pregunta con respecto a los ejercicios, yo ahorita, terminando la clase, les contesto. Si alguien quiere saludar, ahorita leo todos sus saludos. Tenemos bastantes personas disciplinadas que se levantan. También, si te quieres unir, si eres parte de la comunidad universitaria, es totalmente gratuito, solo escríbenos, te digo cómo unirte. Y también, pues bueno, para toda la población en general, hay clases por Zoom de lunes a viernes y el sábado aquí, y domingo también hay otra clase abierta, ¿sale? Muy bien, entonces, pies juntos, saludamos. Asiento todo mi peso sobre la pierna derecha, levanto talón, punta, punta, talón. Eso, transfiero peso. Y apertura. Levantamos brazos a la altura de los hombros. Eso. Y bajamos. Y ahora, rotar brazos hacia atrás o rechazar al mono. Brazo derecho, uno. Brazo derecho, dos. Este es el que se me olvidó la vez pasada, discúlpenme. Es el ejercicio número uno. Brazo derecho, tres. Vamos a hacer cada ejercicio seis veces, tres veces de cada lado. Izquierdo, 4, derecho, 5, izquierdo, 6. Esta es una forma internacional de Tai Chi, la puedes encontrar en YouTube. Ahora, todo el peso en la pierna izquierda, pivoteo pie derecho. De hecho, en la forma internacional generalmente dejan el pie ahí, pero me parece como muy fuerte para la rodilla. Entonces me gusta hacer esta variación de pivotear el pie. Pie izquierdo en punta, uno. Abro pie, bajo talón izquierdo y brazo derecho, dos. Punta del pie y manos al frente, tres. Presiono al frente, uno. ¿Sí? Espalda recta, rodilla relajada. Las dos rodillas relajadas, más peso en tu pierna de enfrente. Cambio de peso, pivoteo, giro pie, rodilla, cadera, hombro. Punta, uno. Abro brazo izquierdo y talón derecho, 2. Punta del pie y manos al frente, 3. Presiona al frente, 2. Eso. Cambio de peso. Pivoteo, giro pie, rodilla, cadera, hombro, como si fuera todo un eje. Y pie en punta, 1. Tomo mi pelota. Abro brazo derecho y talón izquierdo, 2. Punta del pie y manos al frente, 3. Presiona al frente, 3. Cambio de peso, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, punta, 1. Abro brazo izquierdo y talón derecho, 2. Punta del pie y manos al frente, 3. Presiona al frente, 4. Eso. Cambio de peso, tomo mi pelota, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, como si fuera todo un eje. Y pie en punta, 1. Brazo derecho y talón izquierdo, 2. Punta del pie, manos al frente, 3. Presiona al frente, 5. Este movimiento se llama, no los he dicho, cepillar rodilla y empujar. Cambio de peso, pivoteo, último. Pie, rodilla, cadera, hombro, pelota, punta, 1. Abro brazo izquierdo y talón derecho, 2. Punta del pie y manos al frente, 3. Presiona al frente, 6. Cambio de peso, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro,
Y siguiente ejercicio famoso, acariciar la crin del caballo. Tomo mi pelota, pie izquierdo en punta, uno. Bajo pie, dos. Y ombligo mueve brazo, tres. Y la mano va al frente de mí como si me estuviera viendo en un espejo. Cambio de peso, pivoteo. Pelota, punta, uno. Bajo pie, dos. Ombligo mueve brazo, dos. Cambio de peso, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, pelota, uno. Bajo pie, dos. Ombligo mueve brazo, tres. Cambio de peso, pivoteo, tomo mi pelota, uno. Bajo pie, dos. Ombligo mueve brazo, cuatro. Cambio de peso, último par, pivoteo, pelota, uno, bajo pie, dos, ombligo mueve brazo, cinco. Cambio de peso, pivoteo, pelota, uno, bajo pie, dos, ombligo mueve brazo, seis. Cambio de peso, acerco mi pie derecho a mi pie izquierdo, mientras voy bajando mi mano derecha, uno, y levanto brazo izquierdo. Ahora, abro pie izquierdo, uno, manos como nubes, uno. Cierro pie izquierdo, uno, abro pie derecho, dos. Cierro pie derecho, uno, abro pie izquierdo, tres. Cierro pie izquierdo, uno. Abro pie derecho, cuatro. Cierro pie derecho, uno. Abro pie izquierdo, cinco. Cierro pie izquierdo, uno. Abro pie derecho, seis. Muy bien. Todo el peso en la pierna derecha. Pivoteo ligeramente mi pie izquierdo hacia la esquina. Todo el peso en la pierna izquierda y levanto rodilla derecha. El gallo de oro se posa sobre una pierna. Uno. Bajo rodilla, uno. Rodilla izquierda, dos. Bajo, uno. Derecha, tres. Bajo, uno. Izquierda, cuatro. Bajo, uno. Derecha, cinco. Bajo, uno. Izquierda, seis. Muy bien. Círculo grande con los brazos. Vamos a patear con talón. Todo el peso en la pierna izquierda. Ahora, si tu patada nada más llega hasta aquí está bien. ¿Sí? Si puedes más, más. En teoría, la rodilla debe de ir arriba de la cadera y desde ahí abrimos. Flexiono, bajo. Todo el peso en la pierna derecha. Cruzo brazos. Brazo izquierdo por abajo. Al subir queda por afuera. Y patear con talón. Dos, flexiono, bajo, círculo, uno, tres, flexiono, bajo, uno, cuatro, flexiono, bajo, círculo, uno, pateo, 5, flexiono, bajo, 1 y pateo, 6, eso, flexiono, bajo, pie hacia la esquina y pie derecho al frente. El siguiente ejercicio se dice que es el más complejo de
El tai chi se llama tomar la cola del ave. Voy al frente, dos, dejo ir, tres, regreso, cuatro, círculo grande con el brazo y lo volteo a ver, cinco, contacto con el brazo, seis, presiono al frente, siete, separo, ocho, atrás con punta del pie, nueve, empujo, diez, palmas hacia abajo, cambio de peso, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, como si fuera todo un eje, punta, paso, al frente, dos, dejo ir, tres, regreso, cuatro, círculo grande con el brazo, cinco, contacto con el brazo, seis, presiono al frente, siete, separo, ocho, atrás con punta del pie, nueve, empujo, diez, cambio de peso, palmas hacia abajo, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, punta, uno, paso al frente, dos, ahora sí, peso al frente, dos, dejo ir, tres, regreso, cuatro, círculo grande con el brazo, cinco, contacto con el brazo, seis, presiono al frente, siete, separo, ocho, atrás con punta del pie, nueve, empujo, diez, cambio de peso, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, punta, uno, paso al frente, dos, perdón, al frente, dos, dejo ir, tres, regreso, cuatro, círculo grande con el brazo, cinco, contacto con el brazo, seis, presiono al frente, siete, separo, ocho, atrás con punta del pie, nueve, empujo, diez, cambio de peso, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, último de este lado, punta, paso, al frente, dos, dejo ir, tres, regreso, cuatro, círculo grande con el brazo, cinco, contacto con el brazo, seis, presiono al frente, siete, separo, ocho, atrás con punta del pie, nueve, empujo, diez, cambio de peso, palmas hacia abajo, pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, punta, paso, al frente, dos, dejo ir, tres, regreso, cuatro, círculo grande con el brazo, cinco, contacto con el brazo, seis, presiono al frente, siete, separo, ocho, atrás con punta del pie, nueve, empujo, diez. Último ejercicio, mano derecha, pie derecho hacia la esquina, uno, cierro pie izquierdo, dos, regreso sobre mi pie izquierdo, tres, brazo derecho entra por abajo, al subir queda por afuera, separo y bajo. Eso. Dejamos que se asiente todo un segundo. Todo el peso sobre la pierna derecha. Levanto pie izquierdo, talón, punta, punta, talón. Y cerramos. Eso. Muy bien. ¡Felicidades! Ok. Pues no sé si tenemos saludos por ahí. Los magos de atrás que ustedes no ven. Siempre. Marta Ibarra, Clau Villamar, Gris González, Sandro Báez, Luz María García, Pilar Muñoz, muchísimas gracias por venir. Ellos siempre vienen, muchísimas gracias. Qué disciplinados y disciplinadas. También, si tienen preguntas, ahorita les contesto. Discúlpenme, hubo alguien ahí la semana pasada que no me dio, o sea, sí leí, pero en ese momento no le pude contestar y luego se me fue yendo toda la semana. Entonces, si se quieren integrar a las clases, y son parte de la comunidad universitaria, solo escriban ahí, yo con todo gusto les contesto. Y para las demás personas que también se quieran integrar, solo díganos. Hay clases de lunes a viernes de Tai Chi, de Qigong y de Kung Fu, ¿sale? Entonces, pues bueno, gracias por venir. Vamos a enfriar un poquito. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Un minuto. Bueno, ya no nos da tiempo. Entonces, ¿nos peinamos o nos despeinamos? Siempre, si no tienen tiempo, cabeza, riñones y rodillas. En algún momento yo me vestía de azul porque este es nuestro uniforme, pero luego alguien me dijo, no se ve muy bien con el azul porque se pierde por el fondo, y entonces me puse algo más claro. Si tienes dificultades por la nueva lona, avísanos y vemos cómo le hacemos para modular los colores, ¿sale? Muy bien, pues gracias por venir, les mando un abrazo, bonita semana,
Mano derecha empuña, representa la fuerza, la marcialidad. Mano izquierda, el intelecto y la academia. Digo, Tonsomen, Saichen, hasta la vista. Ustedes dicen Laoshi, Saichen. Tonsomen, Saichen, Laoshi, Saichen. Felicidades, chicas y chicos. Bonita semana.